No vas a necesitar comida. Todo el alimento que tú necesitas te lo va a proveer nuestro Señor. Ay, no, pero no voy a poder disfrutar de un cheeseburger. No, un no, vas a, no te va a dar hambre. Pero qué tú tipo de vida es eso? Tú, tú vas a estar flotando. Tú no vas, a, tú no vas ni a quemar calorías. ¿Cómo you, tú sabes? You're gonna be floating. Pero qué vida es eso? Yo voy a estar. So I'm going to go de este cuerpo. De un cuerpo que sin nada, que tú puedes poner tu mano adentro de mí. Sí, ¿Me entiendes? Sí. Pero, pero sí. ¿dónde, va, ¿dónde vamos a sacar el pleasure? Los pleasures de la vida. ¿De dónde va a salir? No vas a necesitar placeres porque todos los placeres del alma van a ser proveídos para ti. Okay, ¿Entiendes? Pero ¿cómo lo recibo? Si yo soy un tipo que voy a ser como un, un ghost. André, explícale. Ah, vamos a ver. Como si vas a hacer como un alma, ¿no? Sí, pero yo digo, el punto es, aquí entendemos lo que es algo físico para tocar, y yo entiendo que esto es un mundo físico. Entendemos world. aquí que esto es un mundo físico y que sabemos o oh, eh, percibimos los placeres a través de lo físico. Y podemos entender cuáles son los puntos de ser alegre. O right? Y podemos entender cuáles son los puntos de ser o estar alegre o deprimido. Now, cuando subimos al cielo, cuando subimos al cielo, entramos a los a, la, a los manos de Dios. Entramos a las manos de Dios. Y estamos ahí arriba. Yo diría, yo diría mejor los brazos de Dios, no sí. las manos, hermano. ¿Por qué no. You know what I mean? You don't say. We came into God's hands. We came into God's arms. I because like, that's how you, that's how you welcome a friend. Oh, you're thinking of open arms. The open arms, but also you're in good hands with Allstate. Allstate. <laughs>